noches. Un programa más de Coaching Gold Radio, esta que es su radio, la mejor radio del mundo mundial, ¿eh? No hay nadie mejor que nosotros. Bueno, después de darme esta coba yo solo, voy a ver si me la da también mi acompañante en todos estos programas, porque esto es Juego Interior, ya no sé qué número es, creo que es el 63. Y nada, aquí estamos el equipo rojo, como decíamos antes de empezar, porque los dos nos hemos puesto del mismo color. ¿Qué tal, Marc? Exacto, muy bien, con mucha autoconfianza, como decimos. Claro, 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 por eso. Nos hemos puesto ahí un color que todo el mundo dice, este es peligroso. Pues eso es. Hablamos de eso, ¿no? De buscar la autoconfianza en el golf en este programa y de extender los tips de la autoconfianza al golf. Uh-huh. Yo tengo un libro que no hay manera que saque, pero precisamente habla de eso. Pero bueno, hacemos aquí un inicio de todo ello y charlamos sobre el tema. Claro. Y desde luego yo creo que es la cuestión más importante que existe en todas las actividades humanas. Ir ganando en confianza. Yo, antes de que empieces, fíjate, la única persona que ha sabido entender por qué a mí me gusta jugar al golf solo fue un amigo, casi un hermano, doctor en medicina, y luego lo contaré, ¿eh? Lo voy a apuntar. Muy bien. Y que tiene que ver mucho precisamente con todo esto. Muy bien. Bueno, que eso por un lado, que estamos ahí al borde de las vacaciones. Antes de empezar estábamos hablando precisamente de los programas que nos quedan, de los programas que vamos a hacer justo antes de empezar. Pero van a tener ustedes Coaching Gold Radio en agosto, en vivo y en directo, y los mismos programas de siempre. Así que menos dos semanas, que es que miren ustedes, yo me voy a ir de vacaciones porque no puedo más, estoy que me caigo. Este señor se va a ir de vacaciones también con sus hijos y su mujer. Sí, señor. Y entonces ahí vamos a ponerles unos programas que son repetidos porque a lo mejor ya los han visto, a lo mejor no han visto todos. Pero es que ya tienen más de 80 programas y hay más de 180.000 visualizaciones. Son ustedes en YouTube más de 800, casi 900 suscriptores. Y en la radio, la bendita radio, la que uh-huh. nos ha llevado a conseguir, ¿te acuerdas? Aquellas pruebas que hacíamos ver si de una vez conseguíamos grabar todo esto. Pues ya somos 250.000. Hay 250.000 personas oyéndonos en la radio, lo cual les agradece. Primer cuarto de millón ya. Sí, pero la verdad es que si te pones a hacer cifras, 50.000 en visualizaciones de media en YouTube al mes, ya son 300.000. Si eso lo multiplicas por 10, son 3 millones de oyentes. Y si le añades dos veces 300.000, que serían los 12 meses, son 3.600.000 personas oyéndonos. No sé si es la misma, yo creo que no, ¿eh? Que no se oye muchas veces, ¿eh? Tenemos ahí un admirador admiradora muy fiel. Muy fiel, muy fiel. Yo creo que no, ¿eh? Así que la verdad son unas cifras que marean, pero que muchísimas gracias, no lo puedo evitar. Lo menciono muy a menudo porque es muy sorprendente. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Sí, señor. Pues vamos a ello. A ver, ¿cuál es el tip principal? Al final la idea era un poco como hablamos la otra vez, ¿no? Que hablamos de la autoconfianza, pues ahora lanzar eso, pero al mundo del golf, que al final es lo que realmente nos apasiona, ¿verdad, Mariano? Claro. Y ahí estamos metidos todos. Ese es un mundo que todos vivimos y que además nos mueve, ¿vale? Entonces, hablando de movimiento, quería recalcar lo que dijimos ya en la otra vez y esta vez lo repetimos, ¿vale? La autoconfianza es una cualidad que no es estática, es móvil, ¿vale? Eso es importante porque hay que tener en cuenta que hay que tener un constante entrenamiento, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y me dirás, oye, ¿y esto qué hace? ¿Se suma al entrenamiento? Pues sí, sí, ya sabemos todos que esto es juego interior en el mundo de coaching golf, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que tienes que estar preparado físicamente, evidentemente, y mentalmente. Principalmente, ¿vale? Mentalmente. Exacto, entonces esa es la parte, ahí entra la parte de la autoconfianza, ¿vale? En el juego. Entonces lo que hemos hecho es trasladar un poco los tips que tocamos el otro día, hemos estado trabajando en ellos para enfocarlos exclusivamente al mundo del golf, que es lo que nos gusta a todos y la verdad es que he disfrutado bastante haciendo el juego este, ¿vale? El tema es que los tips quedan con diferentes nombres, pero más o menos están ahí enfocados, ¿vale? Empezamos por el primero, ¿vale? ¿Mm? El primer tip
que lanzamos hoy para el tema, para mejorar tu autoconfianza como golfista, ¿vale? Es créetelo. Fíjate, título. Esto no significa que seas un chulo y vayas por los campos diciendo qué bueno soy, qué tipo tengo, o un poquito de eso, o un poquito de eso. Tiene un puntito. Un ¿vale? puntito. Pero hay que saber tener ese puntito cuando uno tiene controlada el otro puntito, que es la humildad. Claro, vale, perfecto. Entonces, o sea, qué bueno soy, qué tipo tengo, pero al mismo tiempo que humilde soy, que no machaco a nadie ni con ello, exacto, pero que consigo confiar en mí y para poder exacto ir hacia adelante. Exacto, siempre y cuando pues tú seas... Al final, yo creo que eso, y estarás de acuerdo conmigo, es un deporte que yo creo que debe predominar la elegancia, ¿no? Y por desgracia, a veces no es así. Pero yo creo que tenemos que hacer todos un pequeño esfuerzo ahí, ¿no? Aunque sea pues eso, creyéndotelo de una manera como se podría decir hasta chulesca, ¿vale? Pero no es eso, sino que tú tienes que tener esa elegancia de saber, pues, en un momento determinado frenar o estar concentrado y, aunque estés serio, pues poder hacerle un guiño a alguien o sonreír a un niño que pasa por al lado o que te dice cualquier cosa, ¿no? Pues eso, saber cortar, ¿no? Ese puntito, ¿no? Pero bueno, lo importante, de creérselo, ¿qué quiere decir? Creérselo quiere decir que actúes como un campeón, ¿vale? Sí, claro. Es que es importantísimo que seamos capaces de creérnoslo hasta ese punto. Es decir, sí, sí, tú quieres llegar a ser un campeón y a disfrutar de este deporte ganando, pues para llegar a ello tienes que creértelo como un campeón de verdad, ¿vale? Leía, eso es importantísimo, ¿vale? Leía hace, dime, nada, la semana pasada, a Leibeter, que es el profesor y maestro más importante que ha tenido Rafa Cabrera. Sí. Decía que eso, que había visto que por fin Rafa Cabrera se había creído que puede ganar un máster, que puede ganar un grande. Claro, entonces claro, eso es imprescindible, o sea, creer que vas a pegar el golpe correcto, creer que eres capaz de ganar un torneo, creer que eres capaz de ganar el torneo en cuestión, es muy, muy importante. Otra cosa, exacto, es que te hagas expectativas no muy adecuadas, o sea, el exceso de expectativas puede producir una terrible falta de autoconfianza en posteriores encuentros. Tras ese en el cual vas con demasiadas expectativas. Es un punto, ¿verdad? Ahí justo, equilibrado. Exacto. Y también recordar que esto es golf, que aquí no se gana siempre. Bueno, Tiger Woods ganaba mucho, pero no ganaba siempre. Exacto. Pero los demás somos mucho más humildes y no ganamos siempre. No, hay que tener claro que dónde están tus posibilidades, en qué hándicap estás. Muchas veces tu hándicap te dice muy bien en qué lado estás de la tabla, ¿no? Y a partir de ahí, pues hacer un esfuerzo para o sea, marcarte un objetivo para alcanzar, ¿no? No sea un objetivo de, soy hándicap 30, este año lo acabo en hándicap 10. Bueno, pues puede ser, trabajando muchísimo, pero la realidad es que es un objetivo casi inalcanzable, es un objetivo muy duro, ¿no? Sí que puede ser, pues sí, habrá gente que lo habrá conseguido, no sé si tú conseguiste también hacer un bajón importante. Sí, una fue un bajón importante, no me acuerdo exactamente, sí, pero yo creo que fueron 2 años para bajar a handicap 8. Exacto. Pero sí vi hace un par de años o 3 a un chaval que había jugado de pequeño, que llevaba 8 o 10 años sin jugar y que había decidido volver otra vez, sí, que tenía un handicap 36 y que hizo un handicap 30, sí, y que en una prueba de un torneo que se juega aquí en Madrid, que es un torneo de independientes para gente que no está en ningún club, me parece que sacó 56, si no son 66 puntos, una cosa, yo no había visto eso en mi vida. Yo una vez, yo equivocadamente dije, yo he sacado una vez 56 puntos, no es verdad. Yo una vez había sacado 46 puntos, ¿eh? Pero curiosamente no había pagado la cuota de la federación y no me lo aceptaron, de lo cual tuve que hacerlo otra vez. Fue un error, o sea, salía el tema, salía como pagado y luego no había pagado la cuota y la federación no aceptó mi resultado. 56 puntos fue una bajada espectacular. Yo no sé si bajó 15, 16 puntos de golpe. Es posible, claro. Una cosa espectacular, es espectacular. Sí, pero eso aquí, no sé si en Madrid también, aquí se llaman emboscados, ¿no? Son gente que realmente no juegan con el hándicap que tienen. Es decir, tienen un juego infinitamente mucho más bajo de hándicap
que el que realmente están luciendo en la tarjeta, pero porque sucede, porque tienes, pues, has jugado de pequeño muchísimos años y eso, pues, es como al ir en bicicleta. Hay ciertas cosas que se quedan y que luego arrancas y estás en un handicap mucho mayor. No, decía que llevaba 6 meses o 7 meses entrenando a full, claro, tal, no sé qué, solo y exclusivamente para ese campeonato. En Palomarejos, que es un campo muy peculiar. Uh-huh. Yo hice los cuatro primeros hoyos que jugué, que además partíamos, me parece que del 2 o del 3, o sea, uh-huh, o del 1. Sí, del 1. Los cuatro primeros hice par y luego ya fue un puñetero desastre porque perdí la confianza en una tontería. Que eso pasa muy a menudo. Exacto, exacto. Un ejemplo de ese tema de autoconfianza, y no te estoy cortando los tips, pero... No, para nada. En el British Open ha habido un ejemplo de confianza, de lo importante que es la autoconfianza y también la labor de un coach. Sí. No a veces suficientemente bien valorada. Jordan Spieth iba haciendo de todo mal en la segunda ronda, si no recuerdo mal, el otro día en el British Open. Y en el hoyo 12 o 13, en el hoyo 13 se produce un cambio. Después de hacer doble bogey, triple bogey, tal, consiguió ganar el campeonato. Y es que el golf es así, hay que recordar que se puede dar la vuelta a las cosas y a veces solemos tirarlo. Incluso en el segundo hoyo, o por un error en el cuarto, o por un error en el 12, ya no voy a ningún sitio. El ejemplo ha sido este, un profesional que con unos errores terribles en el hoyo 12, en el 11, en el 8, en el 9, dio la vuelta a la situación desde el 13 y empezó a hacer un verdadero carrerón para llegar a posicionarse y al final ganar el campeonato, ¿no? Podía haberlo perdido ahí. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que hay muchísima gente que cree que el golf es un deporte único y exclusivamente de sensaciones. Y ese es el error. O sea, sí que forma parte muy importante las sensaciones que tú vas teniendo en el juego, ¿vale? Pero tu técnica y tu trabajo y tu esfuerzo durante todo el tiempo que has estado preparándote, eso también tiene un valor y es un valor muy importante. Y eso es lo que puede hacer ese cambio que sin duda alguna Jordan Spieth tuvo, ¿no? Porque es lo que dices tú, estaba jugando fatal y la sensación que él podía tener es esto lo he perdido, tiro la toalla y ya ir a peor. Y en cambio lo que hizo es ese cambio, ¿no? O sea, ¿tú quién eres? Eres Jordan Spieth, eres un tío que lo ha ganado. Pero yo creo que se lo hizo su caddy, ¿eh? Su caddy fue el que le cambió aquello. Sí, no sé qué le estuvo diciendo, pero... Sin lugar a dudas. Pero desde luego fue el que hizo la labor con este hombre de llevarlo otra vez para arriba. Y lo importante que es ganar la autoconfianza suficiente como para afrontar después de un desastre o de varios desastres seguidos en distintos hoyos, pues un cambio tan brusco, tan exitoso y que le ha llegado a ganar un grande y que ya solo le queda, ya ha ganado todos menos uno, el Open, el USA, el US Open me parece que sí, el US Open lo tiene pendiente, pero el demás, el Masters lo tiene y él, sí. Y parece que es como muy mayor, pero tiene 23, 24 años, o sea, estamos hablando de un hombre muy joven, joven. Tipo Jordan. Además con una sencillez muy grande y un tío con un juego muy 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 sencillo, sin complicaciones, así que a mí me gusta mucho. Sí. Bueno, volvemos al tema de los tips, ¿no? Que al final estábamos ahí, es que estábamos hablando de lo mismo, o sea, al final es creértelo, ¿vale? Cuántas veces, yo creo que el caddy en ese momento, para seguir con el creértelo, le dijo, Jordan, ¿tú quién eres, tío? ¿Tú qué eres? Y el otro se dio cuenta, coño, pues venga, juega, tío, ya está, ¿sabes? Párate y juega tranquilo, ¿no? Pues eso, pues un poco tener lo que hablábamos también, ¿no? De esa creencia. Con tu lenguaje corporal tienes que demostrar, ¿no? Tienes que ser, pues, cabeza en alto, andar derecho, tener, o sea, con un paso firme. Siempre. Demostrar esa seguridad. Si tú vas dubitativo, mirando como buscando no se sabe qué, tal, cuando llegues es que es difícilmente vas a tomar decisiones de una manera consecutiva y positiva, ¿sabes? Entonces, tu lenguaje corporal tiene que ir adecuado a lo que tú quieras conseguir. Si te quieres, ¿vale?, comer el mundo, que se tiene que notar.
Exacto, tienes que andar como tal, ¿vale? Pisando fuerte, derecho, con la cabeza en alto, nunca bajes la cabeza, que no te caigan, no digas más veces que no, que sí, ¿sabes? Esa sensación. Me voy a enderezar, que estaba mucho para adelante. Exacto, yo no me enderezo porque si no se me corta. la cabeza. Pero bueno, oye, pues eso, andar derecho, ¿no? Y mirar objetivo con algo bueno, o sea, eso es importante, que es tu objetivo, dónde vayas a tirar tu bola, como algo bueno a dónde llegar. Plantéatelo como tal. O sea, ese objetivo, ya sea el green, el hoyo o incluso el primer golpe de drive que quieres dejar en calle, es algo bueno, es algo que tú quieres llegar ahí porque es algo bueno para ti. Plantéatelo así, ¿no? Con ese objetivo claro, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? En el punto número uno, en creértelo, ¿vale? Sigamos. Luego, el punto número dos sería la comodidad. O sea, tú tienes que buscar estar cómodo, estar a gusto, ¿vale? Lo que hablábamos mucho del ad hoc, ¿no? En el otro programa, ¿de acuerdo? Si tú sabes que tienes un polo, un pantalón técnico o unos zapatos incluso de golf con los que te sientes a gusto, con los que sabes que juegas bien, pues oye, este polo, pues la última vez que jugué con él, pues yo qué sé, gané o quedé bien o tal. No lleguemos a la superstición, pero sí yo llego. Hay muchos jugadores que por su carácter, y eso en el Dix, en nuestra manera de ver los temas, que hemos hablado muchas veces y que siempre tenemos que arrancar, pero nunca hemos arrancado con ello al 100%, el mesa, como le llamo yo. Hay unos jugadores que comportamiento conductual, está dentro de ellos el tema del fetichismo. Necesariamente tienen que tener un amuleto cuando juegan con ellos. Sí. Y yo tengo a veces uno de ellos. O sea, yo me acuerdo que me regalaron un polo mi mujer, mi hija y mi padre por un cumpleaños. Uh-huh. El cumpleaños de 50 años. Un polo, además me lo regalaron en Madeira, me acuerdo perfectamente. Y ese polo, siempre que hay un torneo especial y tal, yo me lo pongo. Me lo pongo. Sí, yo también tengo un polo que me regalaron a los 40, sí, es un polo especial, sí, sí. No, la verdad es que es así, o sea, muchas veces buscas una sensación, ¿vale? Claro. Pues esa parte de sensaciones la tienes que dejar ahí, ¿no? Y eso es la comodidad, o sea, el tener, no salir con algo que tú te sientas incómodo, no sé. Yo, por ejemplo, con estos polos de algodón sufro mucho en el campo, sí, con la humedad que hay aquí en Valencia, se te pegan, incluso estás todo el día despegándotelo para tener el brazo libre para el swing. Tienes el cuello, siempre lo tienes pegado también. Es una sensación, ¿no? Pues siempre busco, pues eso, llevar un polo técnico que sea más transpirable, que aunque sudes no se quede tan pegado, que sea más fácil incluso de separar, ¿no? De los brazos y tal. Pues esas sensaciones son cosas que, si tú no partes de eso ya, nadie te va a poner a ti el polo perfecto ni el nada. Tienes que ser tú el que sale preparado para ello. Aquí, ¿sabes lo que tenemos realmente pegado? El tiempo. Pasemos a un pequeños consejos de nuestros patrocinadores, que les van a parecer muy interesantes. No pierdan la oportunidad de ir a Galicia el 15, 16 y 17 de octubre, y no se pierdan los cuatro torneos que va a haber en septiembre. Pero escúchenlo, ya verán, les va a interesar. Cuídense. Chao. Hasta ahora mismo. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior Turismo de Galicia, y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante 3 días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustaelgolfengalicia.es. Turismo de Galicia, Xunta de Galicia. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano
Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De nuevo estamos aquí con ustedes. Básicamente para contarles cuatro tips más, aunque ya hablábamos mientras que oíamos los consejos, que seguramente solo le vamos a dar uno, contar una pequeña historia de autoconfianza personal que, hablando en el Dublín el otro día en un programa con César Costales, precisamente salió y ha sido la única persona que me ha dicho el motivo real de, y que yo nunca le había comentado, de por qué hago yo esto. Pero contemos el tercero en detalle y dejo para el final ese tema, esa receta. Sí. Y así les dejo en ascuas, ¿no? Sí, quería decir una cosita más del punto 2, que habíamos hablado de la comodidad, ¿no? Del tener el ad hoc ese, ¿no? De saber buscarte aquella pieza con la que te sientes cómodo, con la que quieres jugar, que te permitirá estar más confiado, ¿no? Uno, pues cuando lleva unos zapatos que le van bien para jugar a golf, qué importante es el calzado, ¿eh? Claro, Mariano. Claro, imprescindible. Incluso todos hemos tenido experiencia de llevar un calzado pequeño o un calzado que no es adecuado para el tipo de pie que tú tienes o tal, y sufres un montón. Eso al final es como ponerte más piedras, ¿no?, en el camino, o palos a las ruedas, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿vale? Pues quería dejar otro punto de este, dentro de la comodidad y del ir ad hoc, ¿no? Tener la capacidad de uno mismo ponérselo fácil, ¿vale? Esa facilidad de prepararse las cosas, ¿vale? ¿Cuántas veces hemos dicho, joder, no es lo mismo salir a un torneo con los palos limpios que con los palos llenos de tierra? Que las marcas de los españoles... Yo lo he hecho. Bueno, pues eso es de aquellas cosas que dices, joder, si es que los palos... limpiarlos realmente son 10 minutos como mucho, ¿sabes? Limpiar los palos es muy muy rápido, es sí, una cosa es muy que lleva poco. Es importante, ¿vale? Comprobar que llevas bolas o que llevas tees, ¿vale? Tonterías de esas de que no llegues al torneo y que vayas a salir en el tee del 1 y te des cuenta que no llevas tee y que tengas que pedirle el tee al que tienes al lado, una cosa así. Son situaciones que al final son más palos que te pones tú, que te están descentrando de donde tienes que estar, ¿no? Pues eso te cuesta muy poquito. Si vas a tener un torneo, preparártelo tranquilamente la tarde anterior y saber que tu bolsa está preparada. Vas a hacer un torneo, yo por ejemplo soy una persona que sufre muchísimo con el calor, ¿vale? Pues vas a hacer un torneo que
con este tiempo que está haciendo, con una humedad brutal y tal, pues llévate una o dos botellas para hidratarte de agua o de bebida isotónica, la que sea, pues llévate dos y tenlas en la nevera o incluso en el congelador la noche anterior. La tradicional congelada de la segunda botella, sí, sí, imprescindible. Exacto, porque es que si no lo tienes, es que en el hoyo 8 es que ya no eres persona, es que no puedes tirar para adelante. Y es que yo a eso a mí me ha sucedido, no llevar una correcta hidratación en un torneo y empezar a no saber ni lo que haces, porque es que ni tienes suficiente azúcar, has perdido una cantidad de sales y de líquidos que ya no estás en el campo, ni estás en el torneo, ni en nada. Con estos calores y en el resto de países donde hace estos calores, si no vas bien hidratado, estás muerto, vamos, no puedes seguir. Claro. También pues es verdad que si juegas mal, tienes una excusa y ya las excusas están dentro del mundo del golf. O sea que bienvenida Sol, bienvenida Sol. Claro, sí, sí. No, pero hay que ir más allá, ¿no? Es decir, no intentes, o sea, es que no, al final no tienes que buscar excusas, tienes que tener claro que realmente no es una excusa, es la realidad. Objetivamente visto, la realidad es que tu juego ha sido nefasto a partir del hoyo 8, por ejemplo. Te pongo el ejemplo mío, que es el que te he comentado, de un torneo que hice hace unos años. Y pues eso, a partir del hoyo 8, pues esa sensación de decir, es que no sé ni dónde estoy, es ahora no pegar pie en bola, pero eso no es una excusa. Eso es que fui tan gazurro que no fui capaz de preparármelo con tiempo y de poner el interés suficiente como para decir, a ver, mañana qué, mañana va a hacer el mismo calor que hoy, ¿no? Estamos en julio, pues probablemente, ¿no? ¿Y qué va a pasar mañana en el campo? Que va a salir un sol que nos va a dejar a todos a partir de las 10 de la mañana que quema. Pues como no lleves factor protección solar, que te quedas socarrado, y como no lleves hidratación, pues ya sabes lo que hay. O sea, vas a estar fuera de juego y no va a haber manera de volver. No, pues estás fuera, por supuesto, estás fuera. Prepararte eso, ¿no? Bolas, limpiarte los palos, son pequeñas tonterías, pero póntelo fácil. Es decir, que llegues al T1 y digas, joder, llevo mis zapatos, yo el polo técnico que me gusta, mi pantalón, ya sea corto o largo, según el gusto de cada uno, ¿de acuerdo? Los palos limpios, tengo las bolas preparadas, tengo tis, lo tengo todo, tengo hidratación y vamos a por ello, ¿vale? Pues eso genera y ayuda muchísimo a la autoconfianza, ¿de acuerdo? Vamos al tip número 3, ¿vale? Este tip es quizá el tip de la controversia, ¿vale? Pero yo creo que es interesante, ¿vale? Que lo comentemos. Es... háblate con firmeza y con asertividad, ¿vale? Al final... pero no diciéndote de pensamientos negativos, porque si no estamos jorobados, ¿no? Exacto, pero con firmeza, es decir, con firmeza y con asertividad. ¿Cuántas veces, al final, esto es la madre del cordero en el juego interior, ¿verdad? Mariano, el cómo te hablas, ¿no? Hemos hecho, yo creo que hasta programas exclusivamente de ello, ¿no? De cómo te hablas, ¿no? Es un gran detonante para que tu autoconfianza salga y aflore, o para que tu autoconfianza se hunda y desaparezca absolutamente, ¿no? A ver, si usted como yo, y perdóname que te corte. No, por supuesto. Si usted como yo ya pasa de la opinión de los demás, yo una de las cosas que voy a contar en la historia posterior es precisamente esa. Yo tengo un problema, que cuando me hablo interiormente... pienso en muchas cosas al mismo tiempo. Hay veces que me resulta complicado focalizarme en una cosa. Esto no significa, pero puede ser, a veces por circunstancias, puedo estar leyendo una cosa y al mismo tiempo estar viendo la televisión. Eso lo hacía mucho antes, ahora con el paso de los años cada vez me cuesta más, ¿no? Entonces cuando me estoy hablando, a su vez me está sonando, hablándome interiormente, a su vez estoy... hablándome interiormente con lo contrario o negativo porque no estoy muy convencido. ¿Sabe cómo se elimina eso? ¿Sabes cómo se elimina eso, Marc? Dímelo, Mariano, porque a mí me interesa mucho eso. Hablando en alto. Y usted no está loco. Hablando en alto. Hablando en alto usted se focaliza muchísimo más que pensando. Háblese en alto y dígase, oye, qué bien estás jugando, qué bien lo está haciendo. Y se dará cuenta que al mismo tiempo elimina todos los otros pensamientos. Y le vienen a la cabeza esos pensamientos que la voz le está obligando a tener. Entonces, ahí es donde consigue el tema. ¿Qué pasa con esto? Que si va usted con gente, pueden pensar que está para ir camino del psiquiátrico al acabar el partido. No, yo le pego unos gritos a la bola muchas veces. ¡Baja! ¡Baja! Bueno. ¡Corre!
¡Corre! Pero eso está más o menos admitido, ¿no? Pero lo otro ya es un poco más, ¿eh? Entonces... Es muy bueno, ¿eh? Porque sí que es cierto, yo creo que no es solo a ti, Mariano, yo creo que a todos, cuando estamos en una situación de cierta tensión, podríamos decir, yo creo que a todos nos afloran pensamientos positivos y negativos en confrontación. Yo creo que es en general, nos puede pasar a todos. Y me parece muy interesante esta aportación. Didi, perdona. Eliminas los pensamientos negativos en casi el 100%, o sea, pueden ocurrir, pueden salir, porque tienen muy mala faena, tienen muy malas formas, les encanta triunfar sobre los positivos, pero si tú te hablas y sin que te importe, que es una de las cosas mejores para la autoconfianza, la opinión de los demás, si no te importa un carajo la opinión de los demás, si lo que piensen de ti te importa también tres pepinos, háblate en alto. Es la mejor manera de centrarte, de focalizarte, de concentrarte y de eliminar los pensamientos negativos. Es el gran truco de la autoconfianza junto con los que estás contando, ¿no? Muy bien. Pero transmitirte a ti mismo esas sensaciones por la voz. Seas visual o seas auditivo o seas sensitivo. Pero para focalizarte necesitas la voz, no... Yo creo que el 100% de las personas necesitan la voz. Por muy bueno que seas en el tema del juego interior, siempre te vienen con más facilidad las imágenes y los pensamientos negativos si solo lo piensas. Qué bueno. Sí, es mucho... Es como que lo compartes en ese momento, pues te comprometes con ello, ¿no? Al compartirlo. Es casi un juramento. Es casi un juramento. Sí, sí. Los juramentos no se hacen con pensamientos de juramento, sino se hacen de viva voz y sobre un libro. Pues hazlo sobre tu tío, hazlo sobre tu pat o pot, como dicen en América, o hazlo sobre tu hierro 7 o tu drive, pero seguro que van a ir mejor. Muy bueno, sí señor. Sí, que no, te me gusta un tiempo. Me gusta muchísimo. No. Cinco minutos. Al final el tema de esto es tener claro, ¿no? Que el tip este de háblate con firmeza y con asertividad es que es importantísimo, es decir, que tú seas capaz de no juzgar los resultados de una manera rápida y frívola, sino que tengas la capacidad de analizar los hechos de lo sucedido y de buscar soluciones a esos hechos. Es decir, el golf lo bueno que tiene y lo malo a la vez es que un golpe hecho ya está hecho, ya no puedes cambiarlo, ¿vale? Pero lo bueno que tiene es que generalmente siempre tienes otro golpe que te viene. Claro, que le den al anterior si ha sido malo y vamos a por el siguiente. ¿Cuántos pares 3, Mariano? Hemos acabado en par, hoyos de par 3, que hemos acabado en par y que el primer golpe ha sido horroroso, pero luego has hecho un buen approach, lo has dejado cerca de bandera y con un pad cierras y tienes un par. Yo últimamente no hago un puñetero par 3 en 3, los hago todos en 4 o en 5, no sé por qué, me está pasando algo, no calculo bien las distancias, o me paso o no llego y no hay manera. Vale. Pues esa sensación de decir, oye, pues es que siempre tienes una segunda oportunidad, ¿no? Que es, vale, pues esto ha sucedido así, analiza por qué ha hecho, intenta buscar soluciones para que no vuelva a repetirse y al mismo tiempo rápidamente tienes la capacidad de poder mejorarlo, ¿no? En la próxima, ¿no? La cabeza siempre nos viene muchas veces la crítica, ¿no? Lo que dices tú, ¿no? Las cosas, pues eso, no te critiques, ¿no? Buscar la parte positiva de las cosas. Me gusta mucho la aportación que has dicho, es decir, incluso dila en voz alta. Claro. Te estás comprometiendo de una manera directa contigo mismo al lanzarla en voz alta, es decir, busca esa parte positiva y lánzala, no tengas miedo. Cuando tú haces un juramento o una promesa, nunca la haces interiormente. Vale, exacto. La puedes hacer, pero realmente las oficiales, las reales, delante del rey, delante de un primer ministro, delante de... en tu boda, lo haces en voz alta. Exacto, sí señor, en voz alta. Es como es un compromiso, muy bien, es lo que tú dices, ¿no? Pues es un juramento, un compromiso que estás haciendo y además te lo estás haciendo a ti mismo. Claro. Estás eliminando la parte negativa y cogiendo la parte positiva, ¿vale? Muchas veces hemos hablado del lenguaje asertivo, eso lo hemos hablado en algún programa que hemos hecho también, ¿no? Pues eso es importante, el poderte decir las cosas con tranquilidad, sean buenas o malas, pero siempre buscando esa constructividad, ¿vale? Que sea constructivo el mensaje que te estás dando, que no sea un mensaje destructivo de qué desastre, mira qué burro, mira lo que has hecho, claro, con lo bien que tú haces esto y qué tal y qué cual. Eso
es lo fácil. Y lo que a todos nos viene, el pronto ese, nos viene a todos. Y eso es más difícil decírtelo. Mucho más fácil pensarlo, más difícil decírtelo. Te frena más la voz. Te puedes decir tonto, pero rápidamente lo corriges. Es mucho más fácil corregirte con la voz que con el pensamiento. Con el pensamiento va tan disparado y tan precipitado y acompañado de tantas imágenes que es incontrolable a veces. Incluso en este punto no quería dejar sin hablar de una cosa que es muy importante y ya lo hemos lanzado también en otros programas. Es decir, gran parte de esa tranquilidad o de esa capacidad de poder afrontar lo que tú estás haciendo con mucha autoconfianza, ¿vale? Gran parte de ello es la capacidad que tú tengas de ser inteligente emocionalmente, ¿vale? Es decir, la inteligencia emocional de no tener ni un pico de euforia muy grande en un hoyo que hayas hecho bien, has hecho un birdie, incluso un eagle, si has tenido la suerte de hacer alguno, que yo pero no. Pero existen los eagles, sí. Existen, exacto. Pues si has tenido la suerte de hacer algún eagle o algún birdie, ¿vale? Pues, oye, genial, pues ese exceso de euforia, pues evítalo, ¿no? Inténtalo controlar y tal. Sí que está bien que lo celebres, los triunfos hay que celebrarlos, pero con tranquilidad, con moderación, con inteligencia, ¿vale? No, que no se te vaya el juego en eso. Y al contrario, es decir, si has hecho un mal hoyo, un doble bogey o un bogey, pues oye, pues no, que no te hundas en eso, ¿no? Y que no tengas ahí la capacidad de estar dándole vueltas a eso y tal. Pues eso, que tengas, que evites excesos de euforia, ¿no? Que seas inteligente o excesos de negatividad, ¿no? Pues que tengas una inteligencia emocional, ¿no? Muchas veces se confunde eso, ¿no? En lo que decíamos al principio también, en el punto número uno, ¿no? Del creértelo, ¿no? Se confunde, mira este tío que es tirado, que eso, mira lo que no, ¿sabes? Es que muchas veces es esa concentración, esa capacidad de estar emocionalmente equilibrado en cada punto para llevar una misma línea, esa produce error exteriormente, pero la realidad es otra. La realidad es que tú estás enfocado en lo que tú buscas, como sí, bien has dicho. Claro. Sí, sí. Nos tienes que contar también el hemos llegado al tip, nos quedamos ahí. Sí, sí, nos quedamos ahí y dejamos el 4, 5 y 6 para, es muy para sencilla, el siguiente programa. Hacemos el 2 de 2. Yo estaba comentando con César, con este amigo mío, en el programa del Dublín, y diciéndole, yo, tú sabes que a mí me gusta jugar solo. Dice, claro, conociéndote, estoy seguro cuál es el motivo y además es un motivo que podría ayudar a todo el mundo. Digo, ¿cuál es? A ver, dímelo, ¿eh? ¿Por qué me gusta a mí jugar solo? Dice, porque ganas en autoconfianza. Efectivamente. Yo me voy hablando y voy consiguiendo ganar confianza en determinados golpes. E incluso voy forzando golpes en los cuales no tengo la confianza. Y ahí es donde la gano. No lo puedo hacer con otras personas, no lo puedo hacer en un partido normal en el cual retrasaría o crearía ciertos problemas o no me encontraría tan a gusto. Por el contrario, cuando voy jugando solo, voy forzando determinadas situaciones, determinados palos, determinadas cosas que evitamos en un torneo, para ir ganando en confianza y en autoconfianza al mismo tiempo. En confianza con jugadas que de otra manera no me atrevería a hacer y en autoconfianza porque lo estoy consiguiendo. Ese es el kit de jugar solo. Y además me voy diciendo y corrigiendo de viva voz. Algo que evidentemente prefiero hacer solo, porque lo digo con este tono de voz, que hay quien puede confundir en un momento determinado con una falta de seso y de necesidad de que me vea un psiquiatra. Cosa que por otra parte pues es cierto, pero eso vamos a dejarlo ahí. Exacto. Oye, pues me parece muy interesante. A mí me pasó una cosa parecida a lo que tú estás comentando y yo creo que puede ir muy encaminado en eso. Una vez tuve hace menos de un mes, tuve la suerte de llegar al campo y no había absolutamente nadie. Entonces decidí jugar dos bolas. Yo cuando juego dos bolas juego una blanca, claro, que claro, es buena, y una fucsia que tengo de color rosa, una Callaway muy chula, que además la usa mi hija también, y la uso como segunda bola, digamos, ¿no? Para tener claro que tienes una bola fija, que es la blanca, y luego una segunda bola, ¿no? Que es la de la segunda oportunidad, digamos, ¿vale? Entonces, me di cuenta de que hacía muchísimos más metros con los palos que lo que habitualmente estaba acostumbrado. Y entonces, no sé qué me pasó, hubo un momento incluso que estaba jugando en un hoyo de par 5, llegué de 3 al green y me dije, joder,
Digo, yo creo que he tomado mucho crack hoy o algo ha pasado, ¿no? No sé qué, una sensación, porque le di un golpe con un hierro 5 y hice muchísimos más metros que se fue, la segunda bola se fue, pero detrás de green, ¿vale? Entonces no entendía qué pasaba porque eran los metros correctos y tal. Y eso fue, pues probablemente que muchas veces estás jugando con otra gente y tú te crees lo que estás haciendo y lo haces, ¿vale? Pero cuando estás solo, pruebas cosas nuevas. Claro, veces, claro, y, claro. Y dices, voy a coger este hierro en vez del otro, o voy a hacer esto en vez de lo otro, o tal. Y esa sensación de probar cosas diferentes es la que te lleva a resultados diferentes. Claro, claro. Lo aprende tu cuerpo y lo aprende tu cabeza. Y ahí está el exacto. Kit. Ahí está el kit. Exacto. Y me di cuenta, pues, de eso, de que era capaz de hacer muchos más metros, ¿no? Con los hierros de los que estaba haciendo en ese momento, ¿no? O de los que creía que hacía en ese momento. Exacto, de los que creías. Pero creo que no vamos a hacer más metros porque ya estamos en el tiempo. Así que hasta aquí hemos llegado de metros. Pelrín, se acabó, ¿eh? Exacto, muy bien. Esto, sí. En el próximo programa rematamos, ¿te parece? Yo creo que sí, que hemos dejado ahí el caramelito. Claro, ha quedado muy bien, además. En la boca de los de esto. Y oye, pues buscamos otro secreto como este tan bueno que has lanzado última hora para el próximo programa. Venga, es un trato. Marc, abrazos fuertes. Igualmente. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo. Cuídate. Señoras, señores, como siempre, un placer estar ahí con ustedes. Gracias por estar ustedes ahí. Y hasta el programa próximo, que será para mí mañana y para este señor la semana que viene. Cuídense. Chao, 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 chao. Chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del 7º circuito de golf senior Turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante 3 días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustaelgolfengalicia.es. Turismo de Galicia, Xunta de Galicia. Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf,
www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.